Receta de arroz frito con pollo. Una receta al estilo restaurante. Estoy seguro que te fascinará el resultado. Empezaremos la receta cortando en trozos media pechuga de pollo de esta manera. La receta que vamos a preparar hoy me la enseñó el dueño de un restaurante. Todos en casa quedan sorprendidos cuando la preparo. A continuación, en un bol agregaremos 3 huevos y los batiremos un poco. Ahora, en un sartén agregaremos un poco de aceite y verteremos todo el huevo batido. Lo revolveremos hasta cocinarlo y reservaremos. Si te gusta la receta, no olvides compartirla con tus familiares y amigos. Eso nos ayudaría mucho a seguir trayendo increíbles recetas como esta. Agregaremos un poco más de aceite en el sartén. También agregaremos una cucharadita de ajo picado. Sofreiremos y agregaremos la media pechuga de pollo picada que reservamos y cocinaremos hasta que se dore. No olvides comentar desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos gustaría conocer hasta dónde están llegando nuestras recetas. Los estaremos leyendo. Agregaremos media zanahoria rallada, medio pimentón verde picado, medio repollo rallado y mezclaremos muy bien todos los ingredientes. Ahora agregaremos media cucharada de azúcar, media cucharada de sal. Mezclaremos y agregaremos 200 gramos de arroz cocido. Mezclaremos nuevamente y agregaremos pimienta negra al gusto, pimienta blanca al gusto, 2 cucharadas de salsa de soya, 1 cucharada de vinagre. Mezclaremos muy bien y agregaremos el huevo revuelto. Cebollín al gusto. Terminaremos de mezclar y ya nuestra receta está lista. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero puedan preparar esta receta en casa. Estoy seguro que se sorprenderán con lo deliciosa que queda. Si es la primera vez que ves una de nuestras recetas, te invito a comentar qué tal te pareció la receta de hoy. Muy buen provecho. Bendiciones y nos vemos en la próxima receta.